Expedirán tarjeta a comerciantes para pago de permisos. Para enero, la Dirección de Comercio Informal, Alcoholes y Espectáculos Públicos expedirá la nueva tarjeta de cobro e identificación para los comerciantes fijos y semifijos que darán modernidad a los servicios municipales. Luis Enrique Pedrosa, titular de dicho departamento, explicó que la modernización del sistema de cobro para el comercio informal será una realidad en enero, cuando lleguen 8 equipos de cómputo para expedir dicho documento. La tarjeta será elaborada con material PVC, es decir, muy similar a la licencia de conducir. Visiblemente tendrá la fotografía del comerciante y su nombre. En código QR va a tener todos los datos personales del comerciante, que cuando la escaneen, el código se va a enlazar a la base de datos. No solo sirve para identificación, también es para el pago, pues lo podrán hacer con el inspector. Para atender a los 2.400 comerciantes del padrón, puntualizó el funcionario que de los 8 sistemas de cómputo que recibirán, solamente se utilizarán 2 en sus oficinas y 2 en el Poliform. Dejarán 4 de reserva para cuando falle alguno. Primera hora. Mueren de diabetes 324 al año. La diabetes es una de las enfermedades que más muertes causan entre la población, por lo que la Secretaría de Salud recomendó a las personas que la padecen extremen sus cuidados para evitar complicaciones, toda vez que hasta noviembre de este año se cuenta con un registro de 324 personas fallecidas por esa causa, contra las 348 del año pasado, informó el médico Gerardo Ortegón, quien es coordinador médico en la jurisdicción sanitaria, comentó que las complicaciones de esta enfermedad se agravan con el frío debido a la mala circulación de la sangre, ya que aumenta la vasoconstricción y puede ocasionar más complicaciones a los diabéticos. La Secretaría de Salud cuenta con un programa establecido que implica que los pacientes deben acudir cada mes a su tratamiento y control, en el que se contempla un nutriólogo y un activador físico que les revisa los pies y les aplica las glicemias, lo que es subido al sistema de control de la enfermedad de cada paciente. Por lo general, las personas que son más afectadas por esta enfermedad son los adultos mayores y personas con edades superiores a los 45 años, aunque dijo que hay jóvenes que ya padecen esta enfermedad y se trata por lo general de quienes tienen sobrepeso y obesidad, por lo que reiteró la importancia de tener una buena alimentación. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx, donde encontrará más información. Hasta pronto.